Uy. Tiro de esquina para el equipo albiceleste. Está Hamilton Pereira, también está Tizón. A ver qué le pega, va a ir Cristiano o no. Va a ir Hamilton, allí con botín derecho. El centro, segundo palo, golpe de cabeza. Queda allí en el corazón del área. La saca Nacional. Y la saca Ramírez, mira por izquierda. Y lo pone a correr a Zavala, se viene Nacional ahora. Ataca el equipo tricolor. Zavala que manda para Ramírez, dejó pasar bien para Teresa. Viene Teresa, viene Teresa, le pegó. Gol, Nacional Treza, gol de Nacional Treza, Alfonso Treza, la dejó pasar Ramírez, define Treza, para mí termina rozando en un hombro de Cerro, y la pelota va contra el palo, no pudo hacer nada el golero Denis, se pone en ventaja Nacional, minuto 11 del primer tiempo, gana Nacional 1-0, Alfonso Treza. Golazo de Cololó. El partido arrancó intenso, el partido arrancó de ida y vuelta con Cerro respondón, pero al final el que respondió fue Nacional, un regreso imposible a la defensa para Cerro. Córner para Cerro, gol de Nacional. Zavala hizo una gran conducción, Fagundes deja pasar una pelota genial y Treza llega para hacer lo que casi nunca hace, definir bien y terminar poniéndolo arriba a Nacional. Hay tres equipos en cancha, Cerro, Nacional defendiendo y Nacional atacando. Defendiendo sigue entregando muchas ventajas que Cerro todavía no pudo capitalizar. Ahora cuando Nacional tiene la pelota, cuando Nacional te ataca, cuando Nacional tiene terreno, cuando Nacional tiene espacio, hay jugadores que marcan diferencia. La marcó Zavala en la conducción, la marcó el Colo dejándola pasar y la marcó Treza llegando por el otro lado y definiendo muy bien. Gana el bolso en el arranque del partido. Fútbol por Carve. Señor, sale jugando rápido el equipo de Cerro, ya con Ramiro Fernández. Fernández que busca ya para que venga también Avero. Corre por la pelota ahora en zona de ataque el equipo de Cerro. Devuelve la pelota, tres afuera. Ahí saca el costado, rápido lo hace Cerro. Manda la pelota al área para Joel Martínez. Joel Martínez lucha, pero termina sacando. En zona defensiva Daniel Bocanegra. Manda la pelota, divide la tenencia de balón. Intenta Tizón, la pelota para Cerro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Cerro, Lucas Rodríguez sacó un balazo contra el palo potente, empata Cerro, minuto 19 del primer tiempo, remate potente, tremendo latigazo de Lucas que lo deja sin asunto a Rocher, empata rápido Cerro, estamos iguales 1-1. Golazo de Cololó. Un gol de otro partido, en este caso para el ataque de Cerro. Notable volea, enorme definición, el valor de animarse a hacerlo distinto. Y hablo de Rodríguez, que superó al arquero de la selección uruguaya, que lo superó a Rochet con ese cañonazo que entró contra el palo. Repito lo que dije en el gol de Nacional. Es uno atacando y otro totalmente diferente defendiendo. Lo hace mal, da ventajas, entrega facilidades. Las aprovechó Cerro para empatar. Y no es casualidad. Fechas consecutivas para golazos de Lucas Rodríguez. Otra vez el volante de Cerro clavando la pelota contra un palo. Otra vez el volante de Cerro haciéndose presente en el marcador. Tiene esa característica. Tiene ese don y lo explota muy bien. Golazo de Lucas Rodríguez. Fútbol por Carve. Señoras, afuera que adentro. Otra vez saque de manos para Cerro. Saltá, gritá y no parás de alentar, que si vos no parás, Rexona tampoco. Ahora 72 horas de protección superior, multifiltro. Distribuidor de filtros Miller y lubricante Motul, filtros Miller. Más vida para su motor. Se viene Cerro con el remate. Golazo. Go!
¡Golazo de Cerro! ¡Matías Avero! ¡La puso en el ángulo! ¡Lo deja absolutamente sin nada que hacer a Roger! ¡Pega en el travesaño y entra! ¡Sacó un fusil! ¡Sacó un fusil Matías Avero! ¡Lo pone en ventaja Cerro! ¡Disfruta la Villa! ¡Disfruta el albiceleste! ¡Matías Avero! ¡Un golazo! ¡Golazo de Cololó! ¡Un misil tierra-aire de Matías Avero! ¡Impresionante! ¡La pelota se clavó con una violencia! ¡Impactó de una forma en el arco! ¡Realmente increíble Matías Avero! Cuando Cerro se aproximaba pero no llegaba, cuando Cerro salía pero no podía incomodarlo a Rochet, sacó ese remate de media distancia, la clavó y Cerro sacude la apertura. Como equipo, el funcionamiento de Cerro era acorde a las pretensiones de su entrenador, a los lineamientos que seguramente trabajó en la semana. Un equipo que le costaba lastimar, pero que se notaba, tenía muy claro cómo tenía que llegar al objetivo. Y termina llegando con un balazo de otro partido, como fue en la primera mitad del gol de Lucas Rodríguez. Una definición soberbia de Avero, pero un equipo que tenía muy claro cómo llegar al objetivo. Si llegaba o no, después iba a depender de un montón de cosas. Llegó por lo menos ahora, contra un Nacional que sigue pensando que por correr gente, por colocar jugadores de mitad de cancha para adelante, con eso va a atacar mejor. Y en el fútbol eso no es así. Desde que puso más gente, ataca cada vez menos. Fútbol por Carve. Señoras, señores, aumenta el voltaje en el trócoli, está ganando Cerro. Ahora el que viene Nacional es Fagundes, el pase, golero al medio, afuera, la saca Cerro ahora, defiende Cerro, manda pelota afuera, salió rabioso el equipo tricolor por el empate, allá con la pelota el Torito Rodríguez, saque de manos para Fagundes, este para el Torito Rodríguez, la pelota al área, la peinaron, el golero Pereiro, Nacional Pereiro, de Nacional Pereiro, llegó para definir solo, prácticamente abajo del arco, no dio respiro Nacional, lo empata enseguida, no pudo primero Treza, tapó brillante Denis, pero en el rebote, Gastón Pereiro empata el partido, están 2-2. Golazo de Cololó. De equipo grande, sin dejar disfrutar a Cerro de la diferencia, sin que Nacional sufriera el impacto en la primera en la que va a buscar, termina convirtiendo, notable, lo distinto de la jugada, lo hace Treza con la definición, provoca una tajada sensacional de Denis y Pereiro en el lugar justito para mandarla a guardar y poner con vida otra vez al bolso. Sin olvidarse que la jugada arranca con el Toro poniéndose el equipo a la rastra. El Toro lo empujó, Fagundes fue, lo llevó hasta el fondo de la cancha y terminó provocando la segunda jugada que se marca en el gol del empate. Importante porque pasaron apenas 2 minutos. Importante porque lo empata rápido. Importante porque lo hace Gastón Pereiro para seguir ganando confianza. Fútbol por Carve. Señoras, señores.